Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlos a través de este programa de Vencedores del Alcoholismo. Este lunes 14 de diciembre. Gracias a Dios ya vamos llegando a la mitad del camino de este mes de diciembre y ahí recibiendo siempre las bendiciones de Dios y contentos de que usted esté conectándose a este programa. Hoy tenemos un tema, un salvavidas en el mar del alcoholismo. Creo que este tema le va a interesar a muchas de las personas que están sufriendo ahorita. Este es un mes bien, bien difícil en temas de alcoholismo porque sufrimos mucho la presión de anuncios, el consumismo, ¿verdad? Y entonces sabemos que hay varias personas que sufren ese flagelo del alcohol en este tiempo por celebraciones, reuniones que hay, y creo que esa es la importancia de este tema hoy, ¿verdad? Pero mientras van conectándose ahí a través de esta transmisión, vamos a preguntarle, ayer estuvimos en Zacapa, queremos enviarle un saludo ahí a las personas de Zacapa que conocimos ayer, realmente un lindo lugar, un lindo recibimiento, estuvimos muy bien, nos sentimos muy bien también, pero vamos a preguntarle a ese zacapaneco de corazón, Sergio Hernández, ¿cómo estuviste el día de ayer en ese viaje? Muchas gracias, Harry, buenas noches. Y buenas noches a mi pueblo zacapaneco. Quiero enviarle un saludo muy especial al pastor Walter Morales, que hizo un tiempo muy especial para nosotros, un gran hombre de Dios. Gracias, muchas gracias, pastor. Estamos muy agradecidos por esa palabra que nos ha dado usted también. También un saludo muy especial a Rodolfo Morales, porque un gran hombre también que nos brindó su amistad, su cariño, y claro que nos dio ese apoyo que necesitamos. También tuvimos la oportunidad de conocer a Aldo. Aldo es un gran hombre, anda ahí también prendido ahí con los músicos, qué bueno. Y también a ese jovenazo, a Pilo. Muchas gracias, Pilo, por haber compartido ese desayuno. Estuvimos muy contentos haciendo planes y la verdad que fue un viaje de bendición. También estuvimos allá en un casamiento. Muchas gracias por esa invitación y ahí estuvimos con el pastor Harry Galindo, quien fue el encargado de amarrar a esos pobres muchachos. Bien amarrado, los dejó ahí. ¿Cómo está mi amigo Herbie? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, compañeros de aquí de nuestra sala de Zoom, la sala de los privilegiados, como le hemos llamado, ¿verdad? Estamos contentos, alegres, bendecidos porque Dios nos ha dado un día más, una oportunidad para poder salir al aire esta noche, ¿verdad? Y poder compartir un tema en el cual, pues, yo en lo personal estoy muy a la expectativa sobre ese tema, ¿verdad? Un salvavidas en medio de ese mar de alcohol. Para muchas personas que ya se están conectando, estarán preguntándose, bueno, ¿y cuál es ese salvavidas? Pues, tengan paciencia porque ya va a llegar ese programa. Ahí van a ver que va a ser un mensaje muy alentador, muy edificativo para la vida de todos aquellos que estén tratando de salir de las garras del alcoholismo en ese proceso de un día a la vez. Sabemos que solo no podemos, necesitamos la ayuda de Dios, por supuesto, y un canal de bendición como es este, lo que es Vencedores del Alcoholismo. Para muchas personas ya hemos visto que a través de estos mensajes, de estos programas que han estado llegando todos los días, lunes, miércoles y viernes, hemos visto ya pues gente transformada, gente ya restaurada, gente ya libre del alcoholismo. Creemos de que Vencedores del Alcoholismo vamos por más. Realmente sabemos también y estamos conscientes que falta mucho por hacer, pero en el nombre de Jesús sabemos que vamos para adelante. Muchas gracias, Harry. Gracias, don Herbin, muchas gracias ahí por sus comentarios y en unos momentos vamos a pedirle a don Byron Rivera. Él va a darnos esa presentación y mientras él se prepara allí, darle también las gracias en lo personal a Rodolfo Morales. Realmente
un gran gesto contra el equipo, contra, no, no es fútbol, con el equipo de vencedores el día en esta estancia en Zacapa. Y es bien alentador cuando nos decía alguien ayer, no tienen ni la mínima idea de lo que están impactando, no solo al pueblo de Zacapa, sino a otros lugares, las vidas de las personas, y creo que eso nos motiva a continuar, a seguir adelante, sin detenernos, seguir avanzando. Y realmente eso es lo que, así venimos, con el deseo de seguir avanzando y no detenernos en este proyecto, y recibiendo de parte de Dios las instrucciones para seguirlas poniendo en práctica, ¿verdad? Pero ahí está Byron Rivera, que nos va a presentar y va a iniciar esta reunión con una oración, y vamos a escucharlo. Adelante, don Byron Rivera. Gracias, Harry, y sí, muy buenas noches a todos. Gracias por seguir este programa, que sabemos que hoy será de gran bendición, como cada uno de los programas en los cuales pues hemos participado y se han llevado a cabo hasta la fecha. Vamos a 6 meses ya cumplidos de que hemos estado ahí siendo bendecidos a través de esta fundación, una fundación que ha nacido en el corazón de Dios y que sabemos que nos ha ayudado a todos los que pertenecemos acá y a todos los que hasta el día de hoy pues se han inscrito en esos grupos de WhatsApp. Siempre hacemos la cordial invitación para que usted comparta en su muro, comparta este video, este programa. No sabemos a quién le va a servir en este momento, esta noche. Usted no sabe a quién va a impactar, como ha sido de bendición para muchos, muchos que pertenecen hoy a Vencedores del Alcoholismo, en los cuales han sido beneficiados, han sido bendecidos con mantenerse sin beber hasta el día de hoy. Vamos a dar inicio y siempre ponemos este programa en las manos de nuestro Creador, ¿verdad? Le vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos acompañe en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación del alcohol y líbranos de ese mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, sí les decía, este programa bendecido que trabaja a través de un día a la vez. Un día a la vez es la manera en que nosotros nos mantenemos sin beber. Solo por un día, no nos la ponemos difícil creando metas largas, pues un día se sabe que se puede cumplir, mantenerse uno en sobriedad. ¿Y quiénes somos? Nosotros somos rescatados de Lodebar. Para usted que escucha por primera vez este nombre o esta palabra, ¿verdad? Lodebar. Esto se encuentra en el libro de Samuel. Es la historia de un lugar donde se creía que la palabra de Dios no llegaba. Ahí vivía la gente marginada, despreciada, y todo aquel que no le llegaba la luz de la palabra de Dios. Si traemos esto a nuestra vida en el alcoholismo, es similar, porque nosotros vivimos sumidos en aquella oscuridad, aquel mundo de tristeza y sufrimiento donde la palabra de Dios no nos llega. Así resulta nuestra vida a través de ese mundo, en ese mundo en el cual nos encontramos, pero que sabemos que podemos ser rescatados y llegar a la luz a través de la palabra de Dios. Gracias, Harry. Le doy la palabra a don Harry. Gracias, Byron, por presentarnos. Y también está mi amigo Alberto González, es el encargado de compartir con nosotros la visión, esa visión que tanto amamos y esa misión por la cual luchamos por cumplirla siempre. Y es por eso que cada programa, cada vez estamos comprometidos más haciendo la obra en Vencedores del Alcoholismo. Mi amigo Luis Alberto González, si está conectado, la visión y la misión. Adelante, Alberto. Buenas noches. La visión de Vencedores del Alcoholismo es ayudar a todas aquellas personas
que han estado durante mucho tiempo esclavos del alcoholismo y también a quienes quieren evitar caer en sus garras. Nuestra misión que día a día llevamos a cabo, luchamos por ello, con el respaldo de Dios, es devolver a la sociedad a todas aquellas personas trabajadoras, profesionales, estudiantes, ya libres del alcoholismo y dispuestos a trabajar por un mejor futuro, por una mejor Guatemala. Gracias, Alberto. Gracias por compartir con nosotros esa visión y esa misión por la cual trabajamos. Y si usted que está viendo esta transmisión desea ser parte de Vencedores del Alcoholismo, es fácil y práctico. Solamente ahí busquen nuestra página, hay un botón de WhatsApp y ahí puede enviar usted su nombre, todas sus generales, y con mucho gusto lo vamos a agregar a uno de nuestros grupos, donde ya hay una cantidad de personas allí. Hay grupos con su respectivo administrador, y el administrador en sus tiempos libres, y le digo libres porque obviamente todos tenemos sus trabajos, pero él siempre está al tanto y en los momentos libres de su trabajo está atendiendo a las personas que allí interactúan y que tienen alguna necesidad, ¿verdad? Así es de que también hay un grupo de mujeres en el cual ustedes pueden pertenecer, las damas, esposas, alguna. He visto últimamente en la página que nos han escrito hijas y sus papás están en alcoholismo, pueden pertenecer también a Vencedoras, y hay un grupo de mujeres, está Lilia Galindo, Blanqui de Gudiel como intercesoras de ese grupo, y junto a otro equipo, están trabajando ahí bastante y van a tener unas actividades con todas las mujeres para estarlas apoyando. El día jueves tenemos también el programa de Vencedores Jóvenes. Realmente este jueves precisamente me agradó el crecimiento que tuvo el programa. Ya hubieron más participantes, tanto niños y niñas. Y creo que lo principal es esto, que nuestra juventud esté protegida de ese alcoholismo, que realmente sigue matando gente, sigue destruyendo vidas, destruyendo familias. Pero también, si usted tiene un familiar que tiene alcoholismo crónico, porque también hay un alcoholismo crónico, aquellas personas que no pueden detenerse de la bebida, y el familiar quiere hacer algo, entonces también tenemos una casa de restauración, la casa de rehabilitación Mahanaim, que está en alianza con Vencedores, está también dispuesta a dar ese apoyo. De hecho, hay muchos. Les envío un saludo porque ellos están en esta transmisión en vivo y pronto estaremos con ustedes nuevamente. Pero su director, Oscar Lemus, se encuentra ahí para darnos las generales. ¿Qué servicios presta Casa de Restauración Manajaín, Oscar? Adelante. Buenas noches, Harry. Buenas noches a todo el equipo y a toda la audiencia que está en Facebook Live. Es una bendición nuevamente estar con ustedes. Manajaín es una casa hogar como principal. Tenemos a Dios, ¿verdad? Él es el eje de esta casa. Segundo, trabajamos con lo que son terapias psicológicas, grupales, individuales, espirituales, física, autoayuda, videoterapia y terapia de relajación. Desintoxicación, tenemos un doctor de cabecera con llamada inmediata, ¿verdad? Contamos con un circuito de cámaras. También se les transmiten películas en Netflix con un mensaje que los edifique, que ellos tengan una mentalidad diferente para cuando salgan de este lugar. Y nuestra visión es que Dios restaure la vida de los internos, pero juntamente con ellos a la familia. Estamos para servirles, trabajamos las 24 horas. Usted puede ver ahí en la página, hay un logo de WhatsApp, y con mucho gusto ahí se le va a ampliar la información. Estamos a la orden y que Dios les bendiga. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Si usted necesita más información, como dijo Oscar, ahí puede comunicarse con nosotros a través de la vía del WhatsApp y ahí estaremos ampliando la información que usted necesita. Y si también les pedimos, por favor, como dijo Byron Rivera, el que usted pueda compartir esa transmisión, dele compartir ahí en su muro. Es tan fácil como hacer un clic y poder compartir esta transmisión y llegar a más personas, porque puede ser su mismo familiar, su mismo amigo, el que esté ahorita pasando situaciones difíciles con el alcohol,
y un mensaje como estos puede cambiarle el rumbo a la vida de cada uno, ¿verdad? Antes de iniciar, quiero saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook. Está Carlos López, bendiciones vencedores desde la página de Facebook Live. Gracias, Carlos. Adolfo Morales, buenas noches, bendiciones vencedores presentes esta noche. Adolfo, no se pierde uno de nuestros programas. Freddy Meléndez desde Muxbal dice, bendiciones compañeros, feliz inicio de semana, gracias a Dios, otras 24 horas. Me recuerdo perfectamente los inicios de Freddy Meléndez aquí en Vencedores, y ha estado ahí, siempre, siempre conectado a sus programas. Cintia Martínez dice, bendiciones vencedores, ¿verdad? Liliana Hernández dice, buenas noches vencedores y vencedoras, Dios les bendiga grandemente. Y ahí hay más personas conectándose a esta transmisión, pero yo quiero invitarlo a que usted pueda compartirlo ahí en su muro. Y el tema de hoy, un salvavidas en el mar del alcohol. Vamos a comenzar a hablar de este tema muy importante. Yo les decía, psicológicamente o mentalmente, el mes de diciembre lo tenemos catalogado como un mes peligroso, por decirlo de alguna forma, en temas de alcoholismo. Pero creo que nosotros, los que verdaderamente ya sabemos lo que el alcohol ocasiona en nuestras vidas, simplemente no bebo hoy. Byron lo decía en la presentación, es tan sencillo, hoy no bebo. No sé si hoy es enero, si es febrero, si es marzo, si es Semana Santa, si es diciembre. Hoy no bebo. Y esa es la idea que nosotros tenemos que tener. Que hoy no bebemos, no importa sea la fecha que sea, porque estamos convencidos de lo que el alcohol nos está ocasionando. Y el alcohol es un mar donde muchos en este momento están ahogándose día tras día. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver aquella película que al final se volvió famosa, como la del Titanic, y en finales, cuando este barco comienza a hundirse, toda la gente empieza a perecer en ese mar. Y aunque luchaban y luchaban por salir adelante, muchos no lo lograron. Más del 50% de la tripulación murió. Y creo que es la mejor imagen recreativa de lo que es el alcoholismo en estos tiempos. La gente se sigue ahogando tras ese mar de alcoholismo sin saber qué hacer ni cómo recibir ayuda. Lo primero que nosotros, como administradores de la página de Vencedores, recibimos en cada mensaje es: necesito ayuda y no sé qué hacer. Ese es el primer mensaje. Le puedo asegurar que el 95% de personas que están ya en Vencedores así iniciaron. Ese fue su mensaje. Necesito ayuda, no sé qué hacer. No puedo detenerme con el alcohol. Estoy ahogándome en ese mar del alcoholismo. Y ese alcoholismo sigue. Y la gente sigue sin saber cómo poder recibir una ayuda, sin saber a dónde ir, porque a dónde van siempre existe un rechazo. Aquí no puede entrar. Aquí usted es un bolo que cómo molesta, que cómo grita. Aquí es usted un bolo que cómo huele de mal. Yo no sé si usted lo vivió, pero esta es una realidad que muchos vivimos. Nadie nos quería dejar entrar a ninguna casa o a algún lugar de una entidad. Nadie. Desde el momento que venga una persona ebria, ese ebrio ya es rechazado. Y entonces la gente sigue ahogándose, muriendo en ese mar de alcoholismo día tras día sin saber qué hacer. Primero le sorprende la muerte antes de que él pueda conseguir una ayuda, conseguir un camino para poder salir de allí. La segunda enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud es el alcoholismo. La enfermedad que más muertes causa cada año después del cáncer. Es algo mortal, no es algo de que, bueno, está vicioso y pronto le va a pasar, hoy se puso bolo, pero ya le va a pasar. No, es una enfermedad que esta persona tiene y es mortal. Está atrapado. Y cuando alguien está atrapado, no puede salir, es una trampa.
y no puede salir si no es por medio de una ayuda. No hay otra forma. Usted ve en algún bosque algún animalito que cae en alguna trampa, ese animalito, si alguien no lo ayuda a salir, ahí muere. O ya sea que se lo lleve en algún lugar, ¿verdad?, de cautiverio. Pero así sucede con el alcohol. ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué es la persona, o tanto mujer como hombre, indefensa ante el alcoholismo? Porque es una enfermedad progresiva. Cuando hablamos de una enfermedad progresiva, esa enfermedad no se detiene. Yo no sé, vuelvo a recrear su imaginación. Cuando usted ve un tsunami viniendo y va arrasando con todo lo que encuentra en su camino, esa es una enfermedad progresiva. El alcohol va arrasando con todo. Hemos escuchado muchos testimonios acá en esta sala, hombres y mujeres, cómo el alcohol ha arrasado con su salud, cómo el alcohol ha arrasado con sus finanzas, cómo el alcohol ha arrasado con su familia, con sus hijos, ha arrasado con todo. ¿Por qué? Porque es progresiva, avanza. Y aunque la persona quiere hacer paradas forzosas de 1, 2, 3 días, la enfermedad sigue, porque el tercer, cuarto día, a la semana o al mes, esta persona vuelve a beber y está peor como la última vez que bebió. ¿Por qué? Porque es progresiva. Es una enfermedad insidiosa. El significado de la palabra insidia es engaño, algo oculto. Es una enfermedad engañosa. Es una enfermedad que en este tiempo viene y te dice, hoy es el convivio. Solo comete algo por ahí y tómate un aperitivo y te vas para tu casa. Esa idea te vende. Solo entra a tal lugar con tus amigos, escucha un par de canciones, te tomas una cerveza, te tomas un trago y te vas para tu casa. La última vez no lo lograste, pero esta vez sí lo vas a lograr. Y la persona con enfermedad de alcoholismo entra engañada, creyendo que esta vez sí lo va a lograr, sin saber que esta vez va a ser peor que la última. Por eso es que es una enfermedad insidiosa, engañosa. Hay gente que está ebria y dice, yo no quería, hoy no quería terminar así. No lo deseaba, no lo esperaba. Y cuando lo dicen es cierto y la familia viene, ahí viene el conflicto familiar. Porque nuestra familia no nos cree cuando decimos, es que verdaderamente yo ya no quiero. ¿Y cómo no vas a querer si mira cómo andas? ¿Cómo no vas a querer si lo primero que haces es entrar a la cantina? No tenés a otro lugar donde ir sino solo a la cantina. Y es cierto, él ya no quiere. Él lucha por sus medios ya no hacerlo, pero no puede. Es una enfermedad insidiosa, engañosa. Te dice solo uno necesita, no necesitas más. Solo uno, llevas un dinero dentro de la bolsa, tómate solo uno, no necesitas gastarte todo ese dinero. Y terminas sucumbiendo, de rodillas nuevamente delante del alcohol, otra vez sumergido en el mar del alcoholismo. Una enfermedad de fatales consecuencias. Gente muriendo. Este mes de diciembre, el índice de accidentes y muertes por alcoholismo siempre sube. En hombres y mujeres, porque ahora ya no es solamente en hombres. Adolescentes muriendo. Es una enfermedad de fatales consecuencias. Por eso nosotros en estos programas tratamos de que la gente pueda tomar conciencia en lo que está metido o en lo que está metida. Y que si usted hoy no hace algo, es muy probable que muera sumergido o sumergida en ese mar del alcoholismo. Porque el alcoholismo solo nos lleva a 3 lugares. No existe otro, no existe otra opción. La cárcel, el hospital y el cementerio. Y también en este tiempo, en esta temporada, los cementerios, las cárceles, los hospitales se comienzan a llenar de gente ebria,
por accidentes. Grandes, grandes accidentes. El alcoholismo no te va a llevar a ningún otro lugar. El alcoholismo es tan engañoso que te vende la idea de que en esta ocasión, si has dejado de beber por 6 meses, por 4 meses, qué sé yo, por un año, y te vende la idea de que ya aprendiste, que esta ocasión va a ser diferente, que ahora sí vas a poder controlarte. Y hay algunos que en la primera toma, o sea, las primeras cervezas que se toman, y experimentan tomarse una, dos y se van, y dicen, de verdad que ya lo logré. Pero simplemente el alcohol te está tendiendo una trampa mucho más grande, porque al poco tiempo estás nuevamente, sumergido en ese mar del alcoholismo. Así funciona. El alcohol no respeta hombres, mujeres, jóvenes, niveles sociales o económicos para destruir. No respeta. En vencedores tenemos de todo tipo y de todos los niveles. Desde un abogado, un médico, psicólogos, trabajadores, empresarios, y todos cuentan la misma historia, una historia de destrucción por parte del mismo alcoholismo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo no respeta nada. No respeta si tienes poco dinero, si tienes mucho dinero, si eres de una gran familia o eres de algún suburbio, siempre te destruye. El alcohol es destrucción. No hay otro. No hay otro. Y me siento en la necesidad de decírtelo de esta forma para poder que puedas tomar conciencia. Que cada vez que tú bebes, es muy probable que sea la última vez. Porque es de fatales consecuencias. Las personas que padecen de alcoholismo, aunque quieren, no pueden dejar de beber. Siempre caen rendidos ante el alcohol que gobierna sus vidas. Siempre. Ellos desean. Son inválidos mentales, porque en su mente ellos quisieran salir. Desean hacerlo, pero al poco tiempo están nuevamente en el mismo lugar, en el mismo mar de alcoholismo. Ahí sumergidos. Ahí siempre. Personas que, hombres y mujeres, y lo hemos escuchado también en los testimonios y en algunas conversaciones que hemos tenido. Ayer hablábamos con un amigo de 30 años en Zacapa, y su primer pensamiento antes de que Dios lo transformara fue este. Hombres y mujeres peleados con Dios, pensando que Él los está castigando con esa forma de vivir por medio del alcohol. Es el primer pensamiento que nos viene. Es el primer pensamiento que yo tuve. Que Dios a mí me estaba castigando por mi forma de ser y conducirme por medio del alcohol. Y que por eso yo no podía salir de ahí. Porque era algo tan poderoso que Dios había mandado en contra mía y en contra de mi familia por lo que yo estaba haciendo. Por eso les digo, es una enfermedad engañosa. Es engañosa. Y nos vende esa idea. Este muchacho decía ayer durante el desayuno, yo creí que Dios me tenía castigado y que castigaba. Juliana dijo, yo estaba peleado con Dios porque creí que Él me tenía así. Y así estoy seguro que muchos de los que me están observando ahorita a través de esta transmisión tienen el mismo pensamiento. El mismo pensamiento. Pero hoy quiero hablarle a esas personas, a esos hombres y esas mujeres que están pasando por ese mar y ese mal del alcohol. A esa gente que está ahorita en actividad. Gente que no puede detenerse. Gente que para ellos es indiferente que hoy sea lunes, o como que el otro día sea viernes, sea domingo, porque su estado siempre es el mismo.
siempre está alcoholizado, siempre está destruyéndose. A esas personas quiero dirigirme hoy. A esas personas que están dentro de nuestros grupos de WhatsApp y que también han pedido la ayuda. A esas personas que acaban de recaer después de algún tiempo y que tal vez se sienten mal por lo que sucedió. A esas personas quiero dirigirme hoy. Y lo primero que quiero decirte es que Dios no puede estarte castigando con este mal, ni con ningún otro. Dios no te castiga a través del alcoholismo. Porque entonces, ¿de qué valdría o de qué le valdría a él haber enviado a su hijo Jesús a morir por nosotros? ¿Qué valor, qué sentido tendría si al final nos termina castigando con el alcoholismo? ¿Qué razón tendría? ¿Qué objetivo tendría? ¿Para qué? ¿Para qué manda a su hijo? Si él nos termina castigando, quiere decir que su hijo no tiene ningún valor. Así lo veo yo. Porque lo manda a morir, pero de todos modos castiga. Entonces, al final, está en lo mismo. El castigo y la muerte de Jesús es lo mismo. Pero Juan, el libro de Juan, quiere lo apunta, si quiere lo busca. En el libro de Juan, este es un versículo tan conocido. Juan, en el capítulo 13 y en el versículo 16, vamos a leer el 16 y 17. Es tan conocido. Y se los quiero leer en el lenguaje, en la traducción del lenguaje sencillo. Y dice, Dios amó tanto. Escuche, no solo dice Dios amó. Dios amó tanto a la gente de este mundo. Y cuando dice Dios amó tanto a la gente de este mundo, te incluye a ti y me incluye a mí. Te incluye a ti, que estás ingiriendo alcohol, como me incluye a mí, que por el día de hoy no lo he hecho. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice, aquí está hablando Jesús, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, porque Dios no me envió a este mundo para condenar, escuchen. Y esto es lo que a veces se nos transgiversa o se transgiversó en el tiempo y la gente viene y nos condena. Yo digo, ¿cómo va a venir la gente a condenarnos si ni Jesús vino a eso? Dice, porque Dios me envió o no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Ese es el objetivo. Esa fue la visión de Dios. No vine, dice Jesús, a condenarte, a juzgarte. Vine a salvarte. No me importa cuántos días tienes de beber o no. Yo vine a salvarte, no vine a juzgarte. No me importa cómo estás viviendo, cómo has vivido los últimos días. Pero el Padre me envió a salvarte. Eso es lo que dice esta escritura. Y realmente cuando yo conocí esta escritura por primera vez, eso me quitó un gran peso de encima. Porque lo que yo escuchaba o lo que a mí me decían era todo lo contrario. Entonces, de ser castigado y condenado a ser liberado y ser amado, uy, hay una gran diferencia. Una diferencia abismal. Porque entonces nació en mí una esperanza de que si Dios a mí me amaba, entonces ese mismo Dios podía cambiarme, ese mismo Dios podía transformarme. Porque yo creo que si ustedes tienen hijos al igual que yo, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Claro que queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces,
si queremos lo mejor para nuestros hijos, no les deseamos el mal. Yo pongo este ejemplo y creo que en algún programa lo hice o en algún lugar. Pero ¿quién de sus hijos cuando estaba pequeño? Ahora pues casi no se da porque todo es asfalto. Pero antes, cuando no era asfalto y vivía uno en calle de tierra, o en la casa era el patio de tierra, ¿cuántos niños de nuestros hijos no vinieron y comían tierra? ¿Se recuerdan? Uno andaba cuidando a los niños porque siempre aparecían con la boca llena de tierra. Estaban comiendo tierra. Y entonces yo me pongo a pensar, si yo encuentro a mi hija pequeña, comiendo tierra, con su boca llena de tierra, ¿deja de ser mi hija por lo que hizo? No. ¿Qué es lo que hago yo como padre? Vengo, la siento en mi pierna y le limpio su boca, la lavo, la limpio. Y sigue siendo mi hija. Y creo que Dios eso quiere hacer contigo. Él quiere atraerte a Él para limpiarte, para sanarte, para darte una mejor vida. Tú si me estás viendo y estás tal vez posiblemente hasta un estado etílico, yo no he dejado de amarte por eso. Y podrás decirme, usted si es cuentero, usted si es casaquero. Pero vamos a continuar con el tema y me vas a dar la razón del por qué te estoy diciendo eso. Porque entonces si Dios te ama tanto y te ha visto ahí en el mar del alcoholismo que no sabes ni nadie te tiende la mano, entonces Dios viene y forma un salvavidas para lanzártelo en medio del mar. Que es lo primero que hacen los barcos con los náufragos, ¿verdad? Cuando está el náufrago ahí le tiran un salvavidas para que él se tome de él, se agarre fuertemente y pueda ser rescatado de ahí. Dios formó ese salvavidas que se llama vencedores del alcoholismo. Dios forma ese salvavidas pensando en ti. Nada más que en ti, por lo tanto que te ama. Dios viene y levanta vencedores del alcoholismo como un ministerio nuevo, original. Vencedores no es parecido a ninguno de los que se ha levantado hasta ahora. Por eso no tenemos comparación, porque no existe. No existe nada como vencedores. Hasta el día de hoy no existe. No existía. Pero Dios comenzó a ver la necesidad de tanta gente naufragando que dijo, voy a crear vencedores. Voy a lanzar ese salvavidas en medio de toda esa gente que se está ahogando. Pero tú necesitas tomarte, sea decisión tuya. Él ya te tiró el salvavidas. No es aferrarte a ese salvavidas, tomarte de esas salvavidas, para que Él pueda sacarte de ese lugar. Hoy, en este tiempo, Dios puso sus ojos en ese segmento de personas que, en las cuales ya nadie se preocupaba. Ya ninguna entidad se preocupaba. Ni siquiera la misma religión en general se preocupaba. Fuimos rechazados y desechados por ser quienes éramos. Yo no sé tú, pero yo sí fui rechazado. Yo no sé si a ti te decían siempre, pasa adelante, no te preocupes. Venís borracho y apestás a zorrillo, pero pasa adelante. No sé si a ti te lo dijeron. A mí no. A mí no. Para mí fue suficiente balbucear para hablar de lo ebrio para que no me dejaran entrar en algún lugar. Fue suficiente. Fui rechazado. El alcohol se convirtió en la nueva lepra de este tiempo. Nadie quiere acercarse a nosotros, nadie quiere acercarse a ti, nadie. Toda la gente te ve como alguien que no tienes esperanza, como alguien que ya no tiene remedio, y hasta lo dicen.
tiene remedio, él no tiene esperanza, él se va a morir así. Es la nueva lepra de este tiempo. Nos ven como una enfermedad incurable, gente sin valor, sin esperanza. Así es como te ven, así es como nos ven. Te desechan, amigos, familia, la sociedad, todos. Y entonces Dios comienza a ver este segmento que ya es grande, no es pequeño. Son miles de millones de personas que están en la misma situación en este tiempo. En ese mar de alcoholismo. Pero hoy vengo con una buena noticia. Ya te di la buena noticia del salvavidas. Ahora te voy a dar otra buena noticia. En el libro de Juan, ¿verdad? Por eso dice que el Evangelio de Juan es el Evangelio del amor, porque realmente sus pasajes llevan amor, irradian amor. No irradian condena, irradian amor. El libro de Juan en el capítulo 8 y en el versículo 32, ahí le está diciendo a todos los que quieren pertenecer a vencedores. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que nosotros tenemos que saber para ser libres? ¿Cuál es la verdad que yo necesito saber o tú necesitas saber para ser aceptado? Para saber que tienes un valor, para saber que hay alguien que te ama. La verdad es que Dios te ama. Porque muchos nos dijeron por nuestra condición que no merecíamos ser amados, ni mucho menos transformados por Dios, que Dios ni siquiera se fijaba en nosotros. Alguien me escribió al WhatsApp, me puso los borrachos van al infierno. Y dije, tiene razón, claro, la Biblia lo dice. Pero mi Biblia también dice, Juan 8:32, y conocerán libres. La verdad les cambiará de ese camino de infierno a camino de vida. La verdad los cambiará a camino de condenación, a camino de transformación. Es mejor que yo le hable a un alcohólico de lo mucho que Dios lo ama, de las ventajas que hay al hacer un cambio, que hablarle de las desventajas que va a tener de no cambiar. A mí me mandaron como un portador de buenas noticias, no de malas. Las malas ya las sabemos, las consecuencias ya las estamos viviendo. Entonces, para ir finalizando, vencedores del alcoholismo nace para llevarte la verdad. El amor de Dios a través de un equipo de personas. Sacadas del mismo infierno del alcoholismo, sacadas del mismo mar, sacadas por Dios para poder rescatar a los que aún se encuentran en ese lugar. No llamó a profesionales, no llamó a otro tipo de gente especial, gente con muchos talentos, con mucha inteligencia, no, llamó gente de ahí mismo. Porque solo gente sacada de ese infierno conoce cuál es el infierno que están viviendo los otros. Y entonces esa persona va a desear hacer algo por los demás. Y tú me podrías decir, ¿y si fallo? No hay problema, te volvemos a levantar. Porque en el versículo que leímos dice Jesús, no te vine a juzgar, sino a salvar. Si tú no te tomases o te tomaste muy débilmente de esas salvavidas y volviste a sucumbir, te volviste a hundir, cuando vuelves a salir, te volvemos a lanzar la ayuda. Esa es la diferencia de vencedores. Esa es la gran diferencia. Nosotros no te juzgamos. Nosotros venimos para ayudarte. Nosotros venimos para ayudar a rescatarte. Si fallas, no importa. Te volvemos a levantar. Alguien me dijo, ¿cómo puedo lograr ser libre y cambiar? Eso no lo logramos nosotros.
Nosotros nuestro trabajo es tirar, ¿verdad? El salvavidas y llevarte a tierra firme. El que se encarga de cambiarte y transformarte se llama Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo me va a ayudar a cambiarme? ¿Cómo va a ayudar a cambiar mis pensamientos? ¿Cómo va a ayudar a cambiar un pasado de 10, 15, 20, 30 años de alcoholismo y sufrimiento? ¿Cómo va a ayudar a sacarme de una familia destruida, de unas finanzas en quiebra? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? Te dije, vencedores del alcoholismo, vino para traerte la verdad. Proverbios 23, 26 tiene la clave. Proverbios 23, 26 dice así: dame, hijo mío, tu corazón y mis ojos por mis caminos. Jesús solo no te dice, mira, dame tus finanzas, dame tu casa, dame tu carro, dame lo que te queda. No te pide nada más. No te pide nada más. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío. Te está hablando de hijo todavía. Sigue siendo su hijo, amado. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que miren, al darme, te está diciendo, cuando me des tu corazón, entonces tus ojos ya van a ver mis caminos, los caminos que yo quiero que andes, que te van a llevar a la libertad, te van a llevar a la transformación. Porque ahorita, mientras no me des tu corazón, entonces tus ojos están, hay una ceguera espiritual y no puedes ver por dónde caminas y vas a sucumbir nuevamente al mar del alcoholismo. Es entregando tu corazón. Ayer hablábamos en el desayuno. ¡Qué confundidos estaban! A mí me dijeron, usted venga y acepte a Jesús. No, yo no tengo que aceptar. Yo tengo que entregarle a Él mi corazón. Porque cuando yo le entrego mi corazón, le estoy entregando mi vida completa. Porque dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarde mi corazón, porque ahí emana mi vida. Porque en mi corazón está mi vida, está todo mi ser. Entonces, cuando yo le entrego mi corazón, estoy entregando toda mi vida, todas las áreas. Mi vida, mi familia, mis finanzas, mi trabajo, todo. No es aceptándolo, es entregándole tu vida a través de tu corazón. Ese es el gran secreto que te traemos ahora en Vencedores del Alcoholismo. Un secreto revelado. Vencedores del Alcoholismo, por medio de sus programas y mensajes, sirve como ese puente de comunicación que te lleva a restaurar la relación con Jesús que el alcohol en un momento rompió. Ese es el fin de Vencedores del Alcoholismo. Somos un puente para entablar nuevamente esa relación. Ese es el trabajo que hacemos. A eso queremos llegar contigo. Pero tú puedes decidir hoy tomar el salvavidas o seguir naufragando en el mar del alcoholismo. Tú lo decides. Tú lo decides. Si tú decides seguir y no tomarlo, no te preocupes. Nosotros siempre estaremos aquí listos y dispuestos a tirártelo cuando tú lo vuelvas y lo pidas. Ahí. Cuando tú pidas la ayuda, ahí estaremos nosotros. Porque nosotros no venimos a desecharte. Nosotros no venimos a rechazarte. Pero sí esperaremos el momento que tú decidas y te tiraremos el salvavidas, ¿verdad? Así es de que ese es el mensaje que te tenía para hoy. No importa si es diciembre, si es enero, si es febrero, si tu alcoholismo principia, si es medio alcoholismo, si es crónico, el salvavidas está dispuesto y listo ahí para hacerte lanzado. Y Dios te sigue amando. No importa que ahora tengas tu boca sucia de tierra. Él te va a limpiar y seguirá siendo su hijo. Seguirá siendo su hija, como hasta ahora. Espero los comentarios de mis amigos vencedores que están aquí con los privilegiados. Adelante, Sergio.
Fíjate, Harry, que yo tengo 7 años de conocer a una familia aquí por donde me encuentro. 7 años de venirle tirando el salvavidas. Al principio aceptaron las invitaciones que les hice, pero luego volvieron a caer a lo mismo. Estoy hablando de la cabeza del hogar de una familia. Pero yo he venido viendo el sufrimiento de esta gente. Me contaba el don que tiene 15 años de estar sufriendo solo. Se le fue la esposa, se le fueron los hijos. Hubo uno de ellos, el último que se quedó con él. Pero sigue en ese calvario. Hoy, nuevamente, a las 10 de la mañana, me tomé el valor y decirle, mire, es mi obligación decirle lo siguiente. Y le presenté el plan de vencedores del alcoholismo. Si yo no le digo esto, le digo, yo pienso que su papá está por morirse, le digo. Porque yo me doy cuenta del sufrimiento que está pasando esta gente. Yo sé que ustedes no creen en Dios, le dije, pero su papá se les va a morir. Porque hay una lucha en esa familia. Se quedó pensativo. Muchas gracias, don Sergio, me dijo, llegó en el momento oportuno, me dijo. Voy a hablar con mis 4 hermanas, me dijo, porque ya no aguantamos más. Creo que llegó en un momento oportuno. Solo vaya a Escuintla, me dijo usted, hablar con mi hermana, me dijo, y vaya con la otra a Matitlán, porque con ella no nos hablamos por el mismo problema de mi papá. Así que, la verdad, nosotros a veces vemos a la gente que está sufriendo y hay que dar ese paso de valor, de valentía, porque a raíz de todo esto, esta gente me ha visto mal. Hemos tenido problemas por eso, porque yo he insistido, pero ahorita están a un punto de decir sí. Y le dije, denle la última oportunidad, désenla. Y vamos a ver, le dije, que okay, en el nombre de Jesús, momento, mejor no mencione eso aquí, me dijo. En el nombre de Jesús, le dije, tu papá va a ser sano. Así es que, muchas gracias. Qué buen mensaje, te felicito, Harry Galindo, por ese mensaje de salvavidas. Hay que seguir tirando ese salvavidas a esa gente que está perdida en el alcohol. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Don Byron Rivera, adelante. Gracias, Harry. La verdad es que muy, muy bonito el tema, interesante. ¿Sabe qué tocaba mi corazón? Y decía yo, qué verdad tan grande. Cuando usted mencionaba a Harry, que la verdad los hará libres. Esto nació en el corazón de Dios. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y quién más nosotros que hemos vivido este sufrimiento para decirle a la gente la verdad? Porque si aquí estuviera personas que solo por los libros conocen del alcoholismo, no sería la verdad. Pero la verdad es que nosotros vivimos ese infierno. Sabemos en qué momento nos lanzaron ese salvavidas y fuimos rescatados de ahí, de ese lugar de sufrimiento y tormento y desesperación. Entonces yo les digo, aquí les estamos hablando la verdad, porque todos, el 95% de los que estamos conectados, hemos salido de ahí y conocemos lo que es el alcoholismo y el sufrimiento que nos tocó vivir. Por eso es que esa palabra decía, qué razón es, esto es realmente lo que el Señor ha dicho, la verdad los hará libres, porque aquí estamos compartiendo la verdad, personas que hemos vivido y sufrido el alcoholismo. Gracias, Harry. Gracias, Byron. No sé si Telma quiere compartirnos ahora que está conectada, la vamos a aprovechar. Ah, bueno. Buenas noches, mucho gusto. La verdad de que es una gran palabra el hecho de poder decirle a las personas que se puede salir de un mundo de sufrimiento, se puede salir de un mundo de alcoholismo. Cuando uno de verdad quiere hacer realidad el sueño y dejar de hacer sufrir a las personas que están viviendo con uno y todos los que están alrededor, es posible que uno se libere de ese calvario
y pueda encontrar paz y dar la paz también a todos los que están alrededor de uno. La verdad es de que yo encontré tranquilidad y paz buscando de Dios. Un día mi esposo fue llamado y después yo lo seguí y hemos encontrado libertad. Y también invito a todas las esposas a que tengan fe, que sigan orando por sus esposos, que crean de que Dios lo hace todo posible, que en Él, para Él no hay nada imposible. Él sigue obrando, a pesar de que nosotros no lo veamos, Él está obrando. Gracias. Muchas gracias, Byron y Telmita, por su aportación. Adelante, don Luis González. Gracias, Harry. Usted tocó un punto muy importante y venía a mi mente cuando usted decía que a uno lo despreciaban, ¿verdad? Que a uno le cerraban la puerta en la cara y me recordaba a mí varias veces que yo iba a la misma cantina y era el mismo cliente. Yo a las 4 de la mañana ya estaba somatando la puerta y si yo no llevaba dinero no me abrían, ¿verdad? ¿Trae dinero? No, vos, dame fiado. No podemos. ¿Y cómo era posible que yo hace los días de Navidad le llevaba su aguinaldo, ese tomato aguinaldo vos, al de la cantina? Y aún así nunca me lo logré ganar, siempre me tiraba la puerta en la cara, era lo que les interesa era el dinero. Y cuando dice usted el salvavidas que es vencedores del alcoholismo, es de aprovechar ese salvavidas. Porque ahí como dice bien puesto el título, ¿verdad? Salva vidas, que está salvando la vida y lo está llevando a una nueva estancia, a un camino de una vida eterna. Y qué linda la escritura que usted leyó también, que dice que hay que entregar el corazón, ¿verdad? Lo que Dios anda buscando en nuestros corazones, porque muchas veces no... Posiblemente no estamos listos para agarrar ese salvavidas, pero invito a todas las personas que están viendo que entreguen el corazón a Cristo para poder ser rescatados de ese mar de sufrimiento, de ese mar de angustia, porque uno vive angustiado que de un rato para otro puede llegar a morir uno, porque como ese es uno de los tres caminos, ¿verdad? Entonces, muy bonito tema. Felicitaciones, Harry. Gracias, Luis. Estaba don Marco Rivera por ahí. Buenas noches, compañeros. Qué tema tan bonito y me sentí tocado ahorita. Yo tengo un niño con autismo, con un grado de autismo. Pero un día me dijo... No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y vino a mi mente algo que un día también leyendo dijo, Dios no se gloría en sabios ni en entendidos. Se gloría en lo más humilde para avergonzar al sabio y al entendido. También leí esto. Dice que ni la fe ni la esperanza es más grande que el amor. Cuando nosotros como personas aprendamos a amar, entonces vamos a empezar a ser felices. Y parte del amor que yo siento en mi corazón es haberme unido a este grupo. Y les voy a decir por qué. Yo leo la Biblia y me meto en lo que es la palabra, pero no tenía ratos de no oír testimonios que han llenado mi vida. Yo digo, ¿por qué voy a beber? Yo miro las botellas de licor y miro todo. Mira, me dan ganas, ya no me dan deseos de beber. Ahí anda uno trastraveando que estoy triste, que estoy esto, que estoy el otro, que no sé qué hacer, que voy a tomar porque estoy triste. No, hombre. Un corazón que alaba a Cristo nunca va a estar triste. Lo que tenemos es pereza espiritual. Pereza espiritual, pereza de no poder agarrar aquel libro donde hay mensaje. Donde el Señor nos da testimonio de vida y vida en abundancia, no de poca vida, sino de larga vida. Quien lee ese libro empieza a encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Yo siempre lo he repetido y siempre menciono a Jesucristo, entonces, porque todos los días no me avergüenzo. Yo me postro de rodillas delante del Señor. Así fue como encontré la victoria, cómo romper las cadenas. Me tiré al suelo. Yo no me arrodillo. Yo me postro en tierra y le digo, aquí está este pecador que no vale nada, Señor.
pero que te pide que cuides la vida de él y de su familia. Y eso ha provocado en mi vida paz y tranquilidad. Eso me hace ver a mi esposa con cariño, a mis hijos. Los amo de corazón, pero me ha costado para deber de abrir mi corazón para que el Señor more en mí. Yo le digo a todos mis compañeros, yo sé que unos tambalean. Miren, yo sé que unos no tienen la fuerza para hacerlo. No es que no puedan, sino que no quieren. Porque ahí está el sablazo, dijo, digamos, vencedores del alcoholismo. Tratamos de aconsejar a cada uno con los temas, con los testimonios. No queremos agarrarnos de ese salvavidas, como digo, hermano Harris. Agarrémonos, si es fácil. Es fácil salir. El diablo tiene muchas artimañas, pero Dios conoce las de él y nos da escape por donde salir y nos toma de sus manos y dice, no temas porque yo estoy contigo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, don Marco Rivera. Muchas gracias. Está don Kervin Alfaro. Aquí estoy, Harry. Gracias, gracias. Muchas gracias. La verdad que es un tema muy, muy bonito. La verdad que no me lo esperaba que fuera a ser tan, tan edificante para la vida, para mi misma vida, sino digamos para muchas personas que están batallando, ¿verdad? Por salir de ahí de ese. Y la verdad que usted mencionó un tema, una palabra muy importante donde dice, y conocer es la verdad, ¿verdad? Y la verdad nos hará libres. Y la verdad la palabra es la que realmente nos da el discernimiento de las cosas. Aquí yo tenía para toda esta gente, por esta amable audiencia que nos están escuchando a través del Facebook en vivo, aquí les vamos a mandar ahorita un salvavidas. Dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Ojo, ojo con eso. Ahorita vienen las invitaciones, los convivios, los chupivios, las reuniones familiares. Pónganse pilas, vencedores, pónganse pilas. Hay que abrir bien los ojos del espíritu. Realmente el enemigo solo nos pone la cascarita y nosotros somos los que realmente miramos si pisamos la cascarita para resbalar o nos hacemos a un lado. La palabra está aquí clara, dice, evitemos esas malas juntas, evitemos esas malas amistades, evitemos esas reuniones donde hay alcohol, donde hay droga. Aunque tú digas, no, pero yo no voy a tomar, yo solo voy a comer. Es mentira, es mentira. Como dice el dicho, es mejor decir, aquí huyó o aquí se fue este cobarde, a que diga, aquí quedó este por baboso, borracho, y aquí se terminó los 30, los 60, 90, 120 días que tal vez llevaba de abstinencia y de sobriedad por una mala conversación, por escuchar a esas personas que muchas veces no tienen buenas intenciones para tu vida, solo quieren que tú estés ahí en ese mismo círculo de perdición. Solamente Harry, muchas gracias. Gracias, don Kervin. Vamos, Alfredo Vázquez. Buenas noches, compañeros, y saludos a todo el grupo, ¿verdad? Y a quienes nos honran con su sintonía. Pues la verdad que sí, definitivamente en nuestro país se ve mucho, ¿verdad? Antes recuerdo que cuando era niño encontraba a uno las personas que bebían, bueno, vulgarmente les decían charitas, ¿verdad? Los encontrábamos cerca de las cantinas, cerca de los mercados. Lamentablemente ahora los encontramos en la tienda de la esquina, ¿verdad? O sea, se ha multiplicado de una forma abismal el alcoholismo, que realmente es preocupante. En nuestro país va uno a una tienda, están bebiendo, ¿verdad? Y da pena, pues, porque a veces hasta hay discusiones y llega uno a comprar y se da cuenta realmente del grado fatal de alcoholismo que está sufriendo nuestra sociedad, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, tuve la oportunidad este fin de semana de asistir, ya sin beber, ¿verdad?, a dos convivios, a uno de amigos y compañeros, pues, a comer, a compartir con ellos, pues, aunque ellos bebiendo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que el raro de la fiesta o el raro del convivio es uno. O sea, uno dice, no quiero tomar, ¿verdad?, una agüita.
pero a uno se le quedan viendo, como dice, ¿este qué va? En lugar de ser lo contrario, ¿verdad? Que el raro debería ser el que bebe, pero no, aquí es al revés. O sea, a uno se le quedan viendo porque no está bebiendo, ¿verdad? Sabiendo que uno antes lo hacía. Igual en la sociedad se nota, pues, que como que tratan de hacer de menos a las personas que decimos, no, no estoy bebiendo o no tomo, ¿verdad? Entonces, sí, realmente es preocupante. Por eso creo que nuestra sociedad realmente sufre mucho con la pandemia del alcoholismo. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Es una enfermedad y una pandemia, y lamentablemente se está extendiendo a las juventudes, pues, porque ahora es común ver en las abaroterías jovencitos de 20, 18, menos, 16 años bebiendo, ¿verdad? Tomando cerveza. Entonces, sí, realmente da pena, ¿verdad? Porque sabemos, los que hemos visto, lo que hemos pasado por esto, que realmente empiezan ellos como una diversión, lo hacen como un reto, como un chiste, pero no saben al túnel oscuro en el cual ellos están ingresando. Por eso yo pienso y creo mucho en el proyecto de Jóvenes Vencedores. Realmente es un ejemplo, una situación, un programa hermoso de prevención, ¿verdad? Para que los jóvenes no caigan en estas garras. Prevenirlos a ellos para que ellos abran los ojos y sepan qué es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Mi persona realmente creo que voy a apoyar mucho este programa de Jóvenes Vencedores y voy a brindar todo mi apoyo a ellos. Gracias, compañeros. Gracias, Alfredo. Te agradezco muchísimo. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches a todos. Es un gusto poderles saludar. La verdad de que alguien decía ahí, vas a cumplir 4 meses de qué. Yo creo que, bendito sea Dios, yo creo que yo le doy gracias a Dios porque me ha costado, ir caminando en rectitud, y le pido mucho, mucho a Dios que me vaya guiando en el buen camino, en el buen caminar. Venía a mi mente de 4 años donde pasé Semanas Santas, pasé ferias, pasé convivios, Día del Periodista, Día del Locutor, todos tomando, y yo con una agua, con un fresco. Y la verdad es que cuando uno tiene el buen deseo y esa buena voluntad y ese carácter para decir no, se puede. Media vez uno quiera y ponga de su parte. Fíjense que el fin de... Ayer domingo, venía yo saliendo de trabajar, ¿va?, con mi mamá. Por estas fiestas ya salimos demasiado tarde. Pero venía y y a todo eso yo iba caminando, y cuando en la calle me encuentro a uno, ¿va?, y me dice, travieso, me dice, ya tenía rato de no verte, ¿qué te habías hecho? Pensé que te había tragado la tierra, que no sé qué, que no sé cuánto, y va a abrazarme, va. Y estaba algo tomado, va, y me dice, mira, me dice, te voy a invitar, me dice, ya tenía rato, vos sos buena onda. Era, le digo yo, gracias, pero tengo que hacer otro mandado, le digo yo, y ya no estoy tomando, le digo. Otro día, le digo, y en el parque me encuentro a otro. Total, que montar de invitaciones, va. Pero bendito sea Dios, sé que cuando tenés un proyecto por delante, creo que Dios, yo se lo compartí ahí en su momento, un video, tenés un proyecto y tenés que sacar eso del ser comerciante, va. Y aquí vamos luchando con mi mamá, creo que ya vienen estas fiestas, a mí no me,
no me asustan porque creo yo que tiene uno esa convicción, y cuando tiene uno a Dios en su corazón, de corazón, pues, como dicen los alcohólicos anónimos, va, nazca quien nazca, muera quien muera, no pasa nada. Es mejor compartir con la familia sanamente. Cuando uno le abren las puertas, pasa adelante, mijo, un tu tamalito y hay ponche. Más en otras veces, ni verlo lo querían a uno. Pero yo le digo a todos los jóvenes y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este programa, sigan adelante, si se puede. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y creo yo que si no tenemos a Dios en nuestro corazón, solo no podemos. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, y esto es una lucha, y la verdad que estaba en un, decía yo, así lo pongo, en un salvavidas pequeño, ¿va? Como era el grupo de Alcohólicos Anónimos, pero en el camino me encontré con un salvavidas grandotote, como lo es Vencedores del Alcoholismo, ¿va? Y aquí vamos echándole ganas, día con día. Feliz noche, y la verdad que me siento muy agradecido con todos. Y llegamos adelante. Buenas noches. Gracias. Desde Coatepeque nos vamos a trasladar a Panajachel. Por ahí estaba Ricardo. Te escuchamos, Ricardo, de Panajachel. Buenas noches, compañeros. Gusto saludarlos. Abrazos a la distancia. Qué buen mensaje, Harry. Un buen mensaje. Y yo personalmente estoy agradecido con Dios por ponerme a este grupo en el camino. Yo soy un alcohólico crónico y yo le agradezco mucho a mi Dios por ponerme a ustedes, compañeros, en el camino, y lucho día a día a no recaerme, porque como usted decía, Harry, es cierto, es un infierno estar en el alcoholismo, y gracias a Dios, pues día a día tratamos de no beber. Y por estas fiestas que vienen, pues los que somos débiles, siempre hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque lamentablemente las fiestas de fin de año siempre es el alcohol, las cervezas, y nosotros ya no podemos. Yo personalmente ya no puedo. Entonces es mejor. Yo normalmente con mi familia, pues ellos me invitan y todo. Ya solo como el tamalito, el ponche, y prefiero ir a descansar. Y porque ya, aunque ellos pues empiezan a hacer sus bullas, los que saben tomar, pues ese solo es una tardecita, pero en el caso mío, me empiezo, si tomé la primera copa, es de 4 días hasta una semana o más. Entonces es mejor tener ser precavido en este momento a los que somos débiles. La verdad que yo les agradezco mucho por tomarme en cuenta y ser parte de ustedes. Le pido a Dios cada día que nos siga ayudando a cada uno. Y gracias, Harry, por sus buenos consejos, sus buenos mensajes que usted da. Eso nos ayuda, nos toca el corazón a cada uno. Y muchísimas gracias. Que pasen feliz noche. Bendiciones. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hasta Panajachel, y un fuerte, fuerte abrazo. No sé si alguien más estará, y no, vamos a ir finalizando nuestro programa. Bien, vamos a... Carlitos, adelante, Carlitos. Buenas noches. La verdad que en Primera de Corintios también dice, ¿verdad?, que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y definitivamente nosotros como vencedoras, a las mujeres, dijéndonos a las mujeres, estamos aquí para apoyar, no para juzgar. Yo sé que este mes va a ser muy difícil para muchas de ellas y se sienten desanimadas, ¿verdad? Porque algunas pues han caído y se sienten como que ya no pueden pertenecer al movimiento. Y claro que sí,
Si tú caíste, definitivamente es cuando más tienes que refugiarte en un lugar, y aquí estamos nosotras para apoyarte, porque es de esa manera. Si tú tienes la decisión de querer cambiar, pero como decía Richard, a veces como está la tentación y no se puede resistir, se cae. Pero definitivamente creo que estamos aquí para apoyarte, para decirte que sí se puede. No importa si caíste, vamos para adelante con todo, ¿verdad? Vemos muchas mujeres para apoyarnos y para poderles decir, sigan adelante. Y va a llegar el momento, así como Julián, así como Elizabeth, que ya llevan, y otras más que ya tienen sus vidas de estar venciendo esto un día a la vez, muchas lo van a lograr. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias, Harry. Buenas noches a todos. La verdad que son temas que tocan el corazón, temas que si le permitimos a Dios que se abríen en el corazón, nos transforman, nos cambian, ¿verdad? Alguien escribió unas estrofas cuando vos decías el amor ilimitado de Dios, pues Dios no está condenando a nadie, ¿verdad? Y alguien escribió esta estrofa de un canto que dice... Dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor, no bastaría para escribir el gran amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios, no tiene límites. Y muchas veces nos cuesta entender y comprender esto. Decía el joven con el que platicamos ayer, si hay algo parecido al infierno, creo que es estar en el alcoholismo y en la drogadicción, ¿verdad? Un muchacho de 30 años, Pilo, ¿verdad? De 30 años, ¿verdad? Con una cantidad de experiencias en su vida, ¿verdad? Y es aquí donde para nosotros es tan gratificante y nos insta y nos anima a seguir adelante, porque ¿en qué momento nace vencedores? Un momento de restricciones, un momento de pandemia, en un momento de crisis, en un momento de mucha inestabilidad, de tristeza, ¿verdad? Los grupos de alcohólicos anónimos cerrados, las iglesias cerradas, y mucha gente ahogándose en ese mar de desesperación. Mucha gente desesperada sin saber a dónde hay un salvavidas para poderle agarrar, ¿verdad? Y nace precisamente Vencedores del Alcoholismo en un momento así. Con salvavidas para tirar a todos lados. Y hoy día vemos una gran cantidad de gente que apreció y amó esta visión. Y aquí están, no han soltado sus salvavidas. Y bien decía Nancy, lo decía Richard, este es un momento bastante difícil, las fiestas de fin de año. Algo dice la Biblia, dice que el sabio ve el mal y se aparta. Creo que es una temporada para gente sabia, reconociendo su debilidad y reconociendo que va a ser difícil estar en un lugar donde dijo Harry, están los chumpillos, ¿cómo es la cosa? Los chumpillos. Chumpillos, hermano. Entonces, es mejor apartarse, ¿verdad? Es mejor apartarse. Pero de todas maneras, Vencedores sigue tirando salvavidas. Tienes suficiente, ¿verdad? Para rescatar, para ayudar, para libertar. Y creo que con la ayuda de Dios podemos lograr muchas cosas. Nos lo hemos propuesto y sabemos que Vencedores, sabiendo y estando seguros que es un pensamiento que nació en el corazón de Dios para bendecir a miles y miles y miles de gentes, y habiendo nacido de una manera inusual, nos manda a hacer cosas inusuales a nosotros. Y creo que estamos viviendo momentos preciosos, escuchando grandes testimonios. ¿Qué cosa más gratificante ver uno vidas transformadas, vidas cambiadas? Aquellas vidas que ya no tenían esperanza, aquellas vidas frustradas y
y sin un lugar a donde ir, ¿verdad? Ahora decir, bueno, me siento bien, llevo cuatro meses, 5 meses, no he tomado, estoy feliz, estoy contento, mi hogar está siendo restaurado, mis hijos están bien. Cuando uno escucha esos mensajes, a uno le llena el corazón de alegría y de gran satisfacción. Y creo que vale la pena seguir adelante y tenemos una visión tan grande que siempre hablamos de las naciones, pues no hablamos solo de Guatemala, hablamos que Dios nos llevará a muchos lugares. Y cada uno de los que estamos acá, en esta sala, me decía Jerry, la sala de los privilegiados, Dios les va a dar el privilegio de hacer cosas poderosas y grandes. Pero todo lo que Dios quiere es que aprendamos a sumergirnos en ese gran amor ilimitado de Dios. Ese amor que no tiene límites para nosotros. Esa gracia inmensurable. Entonces vamos a disfrutar de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Antes de ir finalizando, voy a saludar a algunas personas que están aquí en la plataforma de Facebook. Ahí está el pastor Julio García, que siempre está ahí con nosotros conectados. Saludos, pastor. Está Luis Hernández, Lemos Juliana. Bienvenida, Juliana. María Zamora dice, mi hijo Luis Zamora en Canal 24. Que Dios me los bendiga, María y Luis. También está Juliana, dice, el salvavidas que Dios me dio fue vencedores. Willis Barrios dice, saludos, gracias por su iniciativa de gran bendición. Dice Juliana, me gusta este comentario, dice, y vamos a rescatar con más salvavidas a mujeres, por fe sé que recibirán sus salvavidas en Cristo Jesús, somos más que vencedoras. Cuentas Christopher dice, gracias por la transmisión y el mensaje muy productivo. Ahí estamos y vamos a ir finalizando. Y les digo, vencedores, seguirá trabajando. Avanzará. La misión la tenemos clara. Y no nos vamos a mover. Claro, vamos a seguir instrucciones de quien nos envió. Un equipo rescatado del mismo infierno del alcoholismo. No tenemos nada extra, como les digo, no escogió personas inteligentes, personas con muchos conocimientos, no. Fueron personas sencillas las que somos rescatadas de ahí mismo, porque nosotros comprendemos lo que los náufragos están viviendo. Y entonces hay algo importante. Recuerda. No estás aceptando a Jesús, estás entregándole su corazón. De hecho, este mensaje nació por la conversación que tuvimos con Pilo ayer en Zacapa, porque él decía algo que tocó mi corazón. Nunca imaginé, dice, que en el mismo infierno Jesús me iba a encontrar. Pensé que tal vez lo iba a encontrar en una iglesia o en algún lugar. Nunca imaginé que ahí mismo lo iba a encontrar. Porque Jesús lo andaba buscando. Jesús a ti te sigue buscando. Yo cometí el error de decir, es que me encontré a Jesús. No, él me estaba buscando. Y para cimentar esto que le estoy diciendo, decía en su último testimonio Juliana, yo estaba ahí cuando vi transmisión en vivo. Ella no estaba buscando vencedores. Pero vencedores apareció en su mano a través de un dispositivo, porque Jesús la estaba buscando. Y así muchos testimonios que hemos escuchado acá, si yo no sabía ni que era vencedores, pero era Jesús quien ya los estaba buscando. Y Jesús te está buscando a ti que me estás viendo a través de esta transmisión. Él te está buscando y seguirá buscando. Te seguirá diciendo, como dice el libro de Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está la solución. Cuando le entregas tu corazón, le estás entregando toda tu vida. Y cuando hablo de toda tu vida, está tu vida, te vuelvo a repetir, tu familia, tus finanzas,
ahí estaba esta persona de Canalitos, dice, ahora veo con mi hijo el programa. ¿Por qué? Porque alguien le entregó allí su corazón. Y cuando le entregó su corazón, le está entregando a su familia completa. No podemos entregar solo una parte. No puedo decirle yo a Jesús, mira, solo quiero que me ayudes con el alcoholismo. Mis finanzas yo me encargo. Con mi familia yo me encargo. No podemos. O le entregamos todo, o no le entregamos nada. Y entonces él te sigue diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Entrégamelo. Y tú me podrás decir, yo soy el peor de los pecadores. El peor. Pero Romanos 5:20, y ese es el trabajo que nosotros tenemos en Vencedores. Portadores de noticias, portadores de la verdad. Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, y no está hablando de poquitos pecados, está hablando de una abundancia. Cuando la Biblia habla de abundancia, es cantidades grandes. Y más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vea esto. Está hablando de abundancia de pecados, pero está hablando de mucho más de esa abundancia, de gracia, o sea, de amor. Dios tiene más amor por ti que condenación por tus pecados. Pero tienes que entregarle tu vida. Tienes que entregarle esa área. Y él, estoy seguro que al igual que todos los que estamos aquí, la va a transformar. Como has visto y has escuchado los testimonios, la va a transformar. Y así es de que voy cerrando el programa, invitándote a que ahora que lo encontraste a través de Vencedores, tal vez ni siquiera estabas pensando en esta transmisión, pero la encontraste. Es porque Jesús te estaba buscando. Te estaba diciendo, hijo mío, hoy es la oportunidad. No es mañana, es hoy. Entrégame hoy tu corazón. Y entonces nosotros vamos a hacer ese puente. Ese puente que va a entablar esa relación entre tú y él. Y te pido que puedas inclinar tu rostro y todos queremos hoy entregar. Yo tengo muchas cosas que entregarle, todo a él. Necesito de él en mi vida. Y entonces quiero que cada uno lo haga. Gracias, Jesús. Gracias porque a pesar de que fuimos rechazados, a pesar de que tuvimos la lepra de este tiempo que se llama alcoholismo, que nadie creía en nosotros, desechados completamente, un día decidimos entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida por completo. Y gracias a ese acto, tú la transformaste. Arrancaste de raíz la obsesión del alcoholismo. Así te pido, Señor, que puedas arrancar de raíz la obsesión de esas personas que ahora nos están viendo. Ahora que te están pidiendo, te están entregando su corazón. Gracias, Jesús, por eso. Estoy completamente seguro que seguiremos escuchando testimonios de transformaciones. Algunos ni siquiera nos enteraremos, pero lo más importante es que sucederán. Y eso es la verdadera, eso es la verdad que todos necesitamos saber, ¿verdad? Que tú sigues transformando y que donde abundó el pecado, hay una sobreabundancia de amor y de pasión de ti hacia las personas. Gracias, Jesús. Gracias por este segmento de Vencedores que tú escogiste para llevar ese salvavidas. Gracias. Te agradecemos. Amén y amén. Sigue adelante. Te invitamos. Y si vuelves a caer, no te olvides. Te volvemos a levantar. Y aquí estaremos listos con un salvavidas para cuando tú lo decidas. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.